La delegada municipal de Cultura, Susana Rivas, y el cronista de la ciudad, José Luis Aragón Panes, han inaugurado la exposición De la Guerra a la Paz, relacionada con la batalla de Chiclana, y que estará abierta al público en el atrio del Ayuntamiento. Se trata de una muestra compuesta por paneles informativos que narran lo que fue este hecho histórico, así como los personajes que lo protagonizaron. Durante el acto, desde la Delegación de Cultura han señalado que esta exposición sirve para que la ciudadanía pueda conocer mejor lo que fue esta batalla y lo que supuso este hecho histórico en el municipio. Además, con ella se quiere explicar lo que fue el contexto previo y posterior a esta batalla. Pero este se suma a otro de los, como otro acto más y otra exposición más dentro de toda esta semana y el día 21 que presentamos también el mural de la biblioteca en diferentes espacios públicos, igual que en el museo, pues acercar a toda la ciudadanía de Chiclana y a cualquier persona que quiera visitarnos a conocer en profundidad un poco más cuál es la historia de Chiclana, precisamente como decía José Luis el otro día, para no volver a repetir historias como las que estamos viviendo actualmente. Así que le dejo esta vez a José Luis que explique un poquito más y que, bueno, que se acerquen, que va a estar aquí en el atrio del Ayuntamiento hasta el mes de marzo, durante este mes de marzo, y que puedan visitarlo y aprender un poquito más de nuestra historia. Por su parte, José Luis Aragón Panes ha señalado que estos paneles muestran desde el principio lo que fue la Guerra de la Independencia en España y en Chiclana, una guerra que llegó al municipio en 1810. Porque esta exposición se va a alargar y se va a ampliar en el tiempo, conforme vayan pasando los años, iremos ampliando a nuevos paneles expositivos. Entonces, el último panel tenemos lo que fue el fin de la ocupación y cómo quedó Chiclana y sus habitantes, sus hombres y mujeres, después de 30 meses de ocupación francesa. En resumen, lo que hemos pretendido hacerlo de forma didáctica para que todo el mundo pase por aquí y pueda verlo. Se lee fácilmente, letras grandes para las personas mayores y muy didáctico y llamativo en cuanto a fotografía. Y lo que es, en una palabra, la disposición, ¿no?, pedagógica, podemos decir, de estos paneles, y tengan esa oportunidad de conocer un poco más nuestra historia y el punto fulminante, el punto fundamental del siglo XIX, que fue esa batalla contra los franceses. La exposición De la Guerra a la Paz forma parte de las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Chiclana en colaboración con la asociación con motivo del 211 aniversario de la Batalla de Chiclana, que se conmemora el próximo 5 de marzo.